hombre, mejor es que gobernara solo, pero si no tiene más remedio que pactar con alguien, por lo menos pactar pues con Ciudadanos, por ejemplo. Yo creo, no solamente yo estoy viendo que la gran mayoría de la gente que ha votado pues a PSOE, por eso ha subido tanto, es también porque no quiere radicalizarse. Entonces, si va a buscar un apoyo como Podemos, que son más radicales, hombre, el que ha votado a PSOE pues dirá, pues por lo menos que se una a otro, que es de derechas, pero bueno, es una derecha un poquito más moderada. Y entonces dos partidos así, de derechas e izquierdas, no estarían mal. Yo creo que se llegarían a entender. Yo espero que pacte con Podemos y PNV y Esquerra, pero yo creo que no va a pasar. Creo que va a pactar con Ciudadanos. Yo prefiero que pacte, la verdad. Me parece lo más inteligente, pero bueno. Creo que a mucha gente tampoco le gustaría por los nacionalistas. Ese es el problema. O sea, está en un lío, pero bueno. Lo que no debería hacer es congelarlas como quiere y esperar a las municipales. Me gustaría que a mí particularmente, que gobernara en coalición. ¿Sí? ¿Y sí. ¿Con quién te gustaría que pactara? ¿Más con hacia Podemos, hacia Ciudadanos? Hacia Ciudadanos, a mí sí. Yo creo que sería una buena forma de buscar el centro. La derecha, la izquierda, el centro. Lo que me gustaría es que gobierne como tenga que gobernar. No que está pasando hasta ahora, que creo que nos están tomando un poquillo pelo. Es un poco difícil, porque a veces digo refrán que vale más o malo conocido que uno por conocer, y es muy difícil. Casi preferiría que gobernara solo, ¿sí? Porque mejor gobernaba mejor. Mejor si él es de izquierdas, tendrá que patar con partidos de izquierda. Porque eso iba a tener mucho follón.